De ayuda familiar, inmigración y más. Síguenos en Facebook. Mantente informado. Todos los días, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde. Hola, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este día a través de nuestro Facebook, El Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli Lamía, el día de hoy estamos con una organización que realmente ayuda bastante a la comunidad y pues realmente creo que en estos tiempos a veces necesitamos un poco de ayuda, alguien con quien platicar, y por eso tenemos aquí a Branches Counseling Center. Tenemos específicamente a Daniel Scott, él es director espiritual y terapista. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por brindarnos este tiempo y platicar de todo lo que, pues, básicamente Branches Counseling Center ayuda a toda la comunidad. Después del corte comercial, continuamos platicando con Daniel Scott, director espiritual y terapista. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer en la sección de comentarios y con mucho gusto, pues, la podemos hacer a Daniel Scott el día de hoy. Queremos agradecer a nuestros amigos de Michael's Auto Sales. Ellos están ubicados en el 2503 Dickerson Pike, ubicados en el también 4515 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. Usted puede llamarles al 615-821-2886 y ellos tienen una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible y se habla español. Nuevamente, Michael's Auto Sales, y el número de teléfono es el 615-821-2886. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420.
Gracias por continuar con nosotros a través de nuestro Facebook, el Jefe FM, y también nuestro Instagram, el Jefe FM. Y pues el día de hoy estamos aquí platicando con esta organización que se llama Branches Counseling Center. Y con nosotros tenemos a Daniel Scott. Él es director espiritual y también terapista de esta organización. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues lo puede poner en la sección de comentarios. En estos tiempos, pues a veces es un poco difícil de poder manejar nuestras emociones, necesitamos platicar con alguien, quizá tenemos ansiedad, depresión, muchas cosas, y pues no sabemos dónde buscar esa ayuda. Y con nosotros, pues, como les he comentado, tenemos a Daniel Scott aquí platicando con nosotros. Daniel, ¿nos puedes platicar sobre esa organización? ¿Cómo se comenzó y de qué se trata esta organización? Bueno, el director fundador de Branches fue un hombre, fue pastor evangélico, y pues se metió en algunos problemas y casi desapareció su matrimonio y él necesitaba ayuda que él no encontró en la iglesia. Y finalmente encontró una jornada de terapia y se sanó. Y él entró entonces en esta obra también con su esposa, y ellos decidieron de fundar un lugar donde gente de cualquier nivel económico podía recibir asistencia, porque es costoso a veces, ¿no? Y entonces fundaron Branches y ha tenido mucho éxito. ¿De qué se trata Branches Counseling Center? Sabemos que pues acabas de comentar cómo fue creada, pero ¿qué servicios tienen para la comunidad? Bueno, trabajamos con muchos problemas sociales. Por ejemplo, adicciones. En este país, en muchos países ahora tenemos mucho problema con adicciones de muchas clases, ¿no? De alcoholismo o pastillas. Y siempre y hay gente que, buena gente de buena familia, como decimos, pero se meten en algo porque hay un vacío que no pueden llenar. Entonces se meten en eso y muchas veces tienen demasiado vergüenza para buscar ayuda. Y aquí, pues, encuentran la bienvenida. No solamente el persona que es adicto, pero también bueno, adicciones, cuando problemas matrimoniales, de todo, ¿no? De todo, el problema emocional que tenemos, o sea del individuo o de la familia. Por ejemplo, ahorita que estaba platicando de adicciones, y ahorita platicamos un poco más de los otros servicios que tiene, pero sabemos que a veces la familia, pues, sabe de que la otra persona, de un familiar que tiene algún tipo de adicción, no necesariamente de drogas o de alcohol, pero de cualquier adicción. Entonces, ustedes tienen servicios no solamente para la persona que tiene la adicción, sino para la familia también, para que pueda ayudar a esa persona. Claro, porque adicción es una, se mete en un sistema familiar. Entonces hay uno que tiene la adicción, pero el sistema familiar ha adoptado a esta adicción. Y tenemos que aprender cómo ayudar a nuestros familiares que están luchando en la adicción y darles el apoyo que va a salir en éxito. Para otros, para unas personas que quizá nos están viendo en este momento, ¿cuál sería quizá una recomendación brevemente de qué pueden hacer para ayudar a una persona que tiene adicción? Bueno, la primera cosa es llamar a alguien que sabe cómo ayudarles, porque tenemos el deseo siempre de ayudar a nuestros prójimos, sí. Pero muchas veces nos metemos en una como contradicción, pleito. Uh-huh. Sí. Entonces llama a Branches o otro lugar que trabaja en eso, porque hay gente ahí que saben cómo ayudarles.
Y ellos van a veces el adicto mismo viene, ¿no? Él dice, yo necesito ayuda para salir de este pozo donde estoy. Pero mayor casos es otro familiar que llama y dice, mi esposo, mi esposa, mi hijo tiene esta adicción, ¿qué hago yo? Entonces empezamos con este miembro de la familia y estamos siempre buscando una manera para dar la invitación a la persona que está metido en la adicción. Pero es un sistema familiar que estamos tratando de ayudar. Entonces, pues la sugerencia que él tiene es de buscar a una persona que realmente puede ayudar, porque como él comentó, a veces queremos ayudar tanto que luego empezamos a pelear con la persona y a veces no ayudamos tanto. Entonces, podemos, pues, más preferible buscar a una persona que realmente le pueda ayudar. ¿Qué otros servicios? Me comentaste que también tienen de matrimonio. Claro, porque sabemos siempre el matrimonio, o sea, algo que empieza con mucho gozo y sueños, felicidades y todo, pero somos seres humanos y cada uno tiene su manera de vivir y su manera de pensar y venimos de familias diferentes, etc. Y pronto o luego nos metimos en diferencias. Y especialmente con las presiones modernas que tenemos, a veces hay oportunidad de salir del matrimonio y siempre hay desafíos para el matrimonio. Entonces aquí recibimos el matrimonio y ellos empiezan a buscar maneras de sanar su matrimonio y enforzar su amor el uno por el otro. Exactamente, así que ellos son Branches Counseling Center y con nosotros tenemos a Daniel Scott, él es director espiritual y terapista. Muchos sabemos que pues en estos momentos, específicamente durante esta pandemia del COVID-19, sabemos que hay muchas personas que pasan sobre pues ansiedad, depresión y necesitamos buscar ayuda y no sabemos en dónde buscar. Y aquí en esta organización pues ayudan en muchas diferentes cosas y vamos a estar platicando sobre esto después del corte comercial. Y también le queremos pues agradecer a nuestros amigos de Mecánico a Domicilio. Le pueden ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Llame a Mecánico a Domicilio al 615-810-6420. Nuevamente, 615-810-6420 para ayuda con su auto en Nashville y sus alrededores. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Michaels, Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michaels, Auto Sales, 615-821-2886. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville.
Gracias por continuar con nosotros en nuestra comunidad. Y pues queremos agradecer también a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos venden tacos, molitas, sopes, gorditas, comida corrida y también mariscos. Usted puede llamar a Taquería Los Gallos y pedir su orden al 615-423-4319. Nuevamente, el número de teléfono es 615-423-4319 y están ubicados en el 5101 Nonzo Pike. 5101 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville, Taquería Los Gallos. Y continuamos aquí con Daniel Scott. Él es director espiritual y terapista de esa organización Branches Counseling Center. Y pues nos ha platicado un poco sobre que tienen servicios para personas que quizás están batallando con adicción, también con sus matrimonios. Pero hay algo que también me gustaría preguntarle. ¿Para personas inmigrantes también tienen servicios para ellos? ¿Cómo no? Tenemos tres personas aquí que hablan español y muchas veces estamos trabajando con la segunda generación de inmigrantes, porque somos, los europeos le llaman los hijos de la tercera cultura. Sentimos cómodos en ambas culturas, pero no completamente. Somos ni aquí ni allá, como dijiste antes. Y a veces pues tenemos problemas y desafíos que ni el nativo de un país tiene ni el inmigrante de primera generación, porque no sentimos ni completamente ni parte de uno ni el otro. Y eso abre la puerta para muchos problemas. Por ejemplo, las amistades con gente de ambas culturas que no nos entienden completamente, si somos casados con él. Yo le doy un ejemplo. Yo fui nacido en este país y soy de descendencia americana, pero mis padres fueron inmigrantes a Sudamérica cuando yo fui joven. Y yo volví a este país cuando yo tuve 31 años. Es decir, que soy americano, pero hay parte de mi vida, de mi manera de pensar, que está allá, ¿no? En el Ecuador. Entonces, mis familiares ecuatorianos no me entienden completamente porque soy americano. Y mis familiares americanos no me entienden completamente porque soy ecuatoriano o americano. Y yo no me entiendo a mí mismo a veces. Pero los europeos hace muchos años decidieron que hay hijos de la tercera cultura y es una cultura que pertenece a sí mismo. Por ejemplo, en este país ahora somos el tercer país de hablar español en el mundo en cuanto al número de gente que habla español, pero estamos empezando de hablar un dialecto que es diferente que todos los dialectos españoles en todas partes del mundo. Y la cultura que está pues ahora en proceso de llegar, ¿no? Es algo diferente y tenemos a veces desafíos emocionales en trabajar con esta realidad. Y ahorita que está comentando eso de las terceras culturas en pues migrantes, ahorita que lo está comentando, pues creo que muchos de nosotros nos podemos identificar porque pues obviamente pues las familias llegan a este país queriendo pues un mejor futuro, quieren darle lo mejor a sus hijos, pero llegan a este país y no saben cómo pueden ajustarse con la cultura que hay aquí. Estamos pues acostumbrados a una cultura y pues ahora también los hijos, pues como lo comentó, no se sienten ni de aquí ni de allá, ¿no? Es una dificultad de cuando está con sus raíces, pues posiblemente lo miran como que realmente no pertenece en ninguno de los lados. Por ejemplo, yo que vengo de raíces mexicanas, pero vivo aquí en los Estados Unidos, nací aquí, pues realmente es algo que muchos quizá no piensan
que es algo del cual pues pueden buscar alguna ayuda. Entonces es algo muy interesante porque hay muchas personas que pues tienen hijos que están en las mismas situaciones y que a veces no entendemos ese aspecto, ¿no? Entonces ayudan con adicción, con también, lo has comentado, de matrimonios, de cultura, de las terceras culturas, pero también en migración, sé que tienes una compañera que también ayuda a, específicamente en diferentes casos, ¿no es así? Claro, y imagínese de que cuando sentimos a veces que hay gente aquí que no nos da el bienvenido y pues sentimos la vergüenza de eso y sentimos pena. Sí. Especialmente si alguien fue nacido aquí, ha ido a todas las escuelas, habla inglés muy bien, pero todavía se encuentra esta pared, entonces nos mete en problemas no solamente con los americanos ya que tienen muchas generaciones aquí, pero también con nuestros familiares que son inmigrantes de primera generación y sentimos entre los dos y no podemos hacer una puente ni el otro. Hay una vergüenza de que cuando estamos tratando de expresarnos en nuestro idioma y no podemos recordar una palabra, y está en el otro idioma. Y si estamos con familiares que hablan los dos, está bien, pero hablando con gente que hable o español o el inglés, no podemos conversar bien porque estamos olvidando palabras en este idioma. Es algo emocional. Y, por ejemplo, ¿cuál sería, pues, nos has comentado el problema, ¿no? De qué es lo que se sienten, pero ¿cómo es que ustedes ayudan con eso? Bueno, empezamos hablando de que asegurando el cliente que es algo natural que están sintiendo. Y hay muchos de nosotros que sentimos iguales. Tenemos un tribu, el tercer cultura. Y eso es una gran ayuda porque uno piensa, yo creí que era solamente yo que sentía en esta manera y tan solo. No, somos muchos. Pero vamos a empezar cómo ver esta cultura que tenemos como es una fuerza. No es una debilidad, es una fuerza. Somos un gente puente entre dos culturas. Y podemos servir como embajadores de paz a ambas culturas y explicar expresar a nuestros amigos a un lado lo que están pasando al otro lado, y etc. Y así hacemos aquí en la terapia, ayudando a la gente de encontrar las fuerzas que la experiencia de su vida les ha dado. Wow, así que bueno, ayudan con estos servicios y creo que no lo pudo haber explicado mejor Daniel Scott, que él es director espiritual y terapista de esta organización Branches Counseling Center, que pues ayudan con muchos servicios y ahora con lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19, ¿cómo están ayudando ahora diferente de lo que usualmente hacen? Sabemos que pues usualmente pues uno va a la oficina y platica. ¿Se está continuando así o han tenido que hacer nuevas medidas por lo que está sucediendo? Estamos cerrados por un mes, pero ahora estamos abiertos otra vez y estamos encontrando gente que ha tenido bastante miedo durante este tiempo. Gente están llegando que ya están sintiendo solamente ahora el miedo que en antes no querían sentir. Y hay mucho de eso ahora en todas ciudades de este país. Para las personas que están pasando en este tiempo tiempos difíciles, que lamentablemente han perdido su trabajo,
que pues han tenido situaciones difíciles de poder pagar pues sus deudas, sus biles, sus útiles que tienen. Y ha causado depresión, ha causado ansiedad, ha causado estrés. ¿Qué claro. es algo del cual pues usted le podría decir a esas personas que están pasando por un tiempo muy difícil ahorita? Bueno, hay lugares aquí en Tennessee donde pueden encontrar comida. Hay lugares donde pueden encontrar ayuda para su vivir. Y Branches ayuda en eso también. Muchas veces no tenemos recursos aquí específicamente, pero sabemos dónde los recursos hay. Uh-huh. Y usted puede llamar sin cualquier problema o vergüenza aquí preguntando estas preguntas y vamos a dirigirles a un lugar donde pueden encontrar ayuda. ¿Y cuál sería ese número de teléfono para poder llamar y hacer pues esa pregunta de cómo poder recibir ayuda de Branches Counseling Center? Perdón, que estoy... el número de teléfono es 615-904-7170. 615-904-7170. Perfecto. ¿Y cuál sería la página web? Es branchescounselingcenter.com. Y en esta página, ¿se puede encontrar todas las ubicaciones que tienen de Branches Counseling Center o solamente tienen una? No, tenemos varias. Y en el web page puede ver todos los lugares donde tenemos ayuda. Hay bastantes lugares todo alrededor de Nashville. Perfecto. Entonces, usted va a la página branchescounselingcenter.com que está apareciendo en pantalla. Usted puede ir en el lugar donde dice Who We Are, que es la segunda opción en la parte de arriba, y luego le va a salir otras opciones. Es la segunda opción que dice Our Locations, que son los lugares que ellos tienen a la comunidad. Y ahí va a poder ver que tienen uno en la ciudad de Murfreesboro, tienen otro en Manjudiet y otro en la comunidad de Shelbyville. Entonces, tienen en el condado de Rutherford, Wilson y también Bedford. La información, pues, la puede encontrar de su dirección, número de teléfono, la puede encontrar en la página web para más información. Los servicios también los va a poder encontrar aquí. Y la página de Facebook sería Branches Counseling Center. Y esa sería la página de Facebook también para obtener más información. Daniel Scott, pues muchísimas gracias por darnos toda esta información. ¿Hay algo más que guste agregar? ¿Otros servicios del cual guste platicar? Bueno, llámanos. Si ustedes tienen preguntas y están metidos en un problema emocional o con su, pues, en cuanto a comer o a adicción, cualquier cosa, llámanos y podemos ayudarles. Y si nosotros no podemos ayudarles personalmente, podemos dirigirle a un lugar que le puede servir. Ha sido un gran placer hablarle con todo cariño a toda la comunidad hispana. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias, Daniel Scott, por estar con nosotros. Nuevamente, el número de teléfono es el 615-904-7170, 615-904-7170, y su página web es branchescounselingcenter.com. Está apareciendo en pantalla para que usted la pueda anotar. Y como él dijo, pues tienen realmente muchos, muchos servicios para la comunidad. En su página, pues podemos ver que también tienen pues ayuda para pues poder orientarlo, quizá para, aquí dice weight loss, o me imagino que es para poder ayudarlo quizá en cumplir su meta de bajar de peso, al igual que otros servicios que nos comentó, adicción, de consejería para matrimonios, para inmigración, para los de la tercera cultura, para el estrés, para ansiedad. Todo eso, pues hay ayuda
y ellos, pues si no lo tienen, ellos le van a poder dirigir exactamente dónde puede encontrar esa ayuda. Nuevamente, 615-904-7170. Nuevamente, Daniel Scott, muchísimas gracias por toda la información para toda nuestra comunidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y también pues queremos agradecer a Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la gente líder de Bienes Raíces. Janet Abeja, no espere más, es su momento ahora. Y para todas las personas que nos están viendo en este momento, si usted está pasando por un tiempo difícil, si usted está pasando por un tiempo donde se siente que no tiene el apoyo, no tiene con quién hablar, pues es importante de buscar la ayuda. Y por supuesto está Branches Counseling Center, del cual pues puede ayudarles. Nuevamente, el número de teléfono para más información es el 615-904-7170. 70. Su servidora Nayeli La Mía, un placer de estar con ustedes nuevamente el día de hoy informando a toda nuestra comunidad a través de nuestro Facebook, El Jefe FM. Muchas gracias y hasta la próxima. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales. Información local de ayuda familiar, inmigración y más. Síguenos en Facebook. Mantente informado. Todos los días, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde.